Saludos, muy buenas noches, bienvenidos. Comenzamos semana, es lunes 31 de enero. Les contamos los asuntos más destacados del día que pasan por la política, sociedad, sucesos y cultura. En el ámbito político y desde Andalucía, el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, ha anunciado que 112 ayuntamientos del Partido Popular han recurrido al Tribunal Constitucional la ley de agua. Antonio Sanz ha advertido de que la norma andaluza solo tiene afán recaudatorio y ante la situación de crisis económica resulta un despropósito. Ha dicho también que la Junta vulnera la autonomía financiera al obligar a los ayuntamientos a recaudar estos impuestos que son de su competencia. Mueren otras dos mujeres víctimas de supuestos casos de violencia de género. Con estas dos víctimas ya van seis en lo que llevamos de año, en el mes de enero. El Ayuntamiento de Villacarrillo, en Jaén, ha decretado dos días de luto oficial por la muerte de una vecina de 44 años supuestamente asesinada a mano de su marido. El otro caso ha ocurrido en el campo de Criptana, en Ciudad Real. En este caso ha sido una mujer de 43 años. En la quinta jornada de la vista, que se sigue en el juzgado de menores de Sevilla contra el Cuco, presuntamente implicado en el asesinato de Marta del Castillo, ha aportado valiosos testimonios por parte de los policías que inspeccionaron la vivienda donde presuntamente murió la joven sevillana el 24 de enero del año 2009. Los agentes han confirmado que hallaron restos compatibles con sangre en cuatro lugares distintos del dormitorio del asesino confeso, Miguel Carcaño, también en el reposabrazos trasero del coche de la madre del chico. Todo ello confirma, según la abogada de la familia de Marta, su tesis de que en aquel piso esta fue asesinada y que el coche fue utilizado para trasladar el cuerpo. Esta es, por tanto, una semana crucial en cuanto a los testigos. En el ámbito internacional seguimos muy pendientes de la situación de Egipto. La tensión no cesa. Miles de egipcios se mantienen este lunes en el corazón del Cairo para exigir la renuncia del régimen del presidente Hosni Mubarak en el séptimo día de manifestaciones contra el mandatario en el poder desde 1981. Los ciudadanos están a la espera de noticias tanto de las nuevas caras del nuevo gobierno como de la reacción del ejército. Fueron miles los egipcios que pasaron la noche en la plaza sin respetar el toque de queda decretado el pasado viernes. Hoy lunes el toque de queda se reordenó a las 3 de la tarde y se preparan para la manifestación de mañana martes. Los opositores están tratando de recoger 20.000 firmas con la intención de entregárselas al ejército. En el texto propuesto se exige la salida de Mubarak de la presidencia. La plaza sigue custodiada exclusivamente por las tropas del ejército. Les contamos más cosas de inmediato. Vamos a repasar otras noticias de interés en titulares. El mercado del automóvil español cerrará el mes de enero con una fuerte caída del 26% y el menor volumen de matriculaciones de los últimos 18 años. Y cae la obra pública. La licitación de contratos de obras públicas por parte del Ministerio de Fomento se desplomó un 60,2% el pasado año 2010. Un par de Granada ha repartido este fin de semana 2.000 cigarrillos sin humo. También ha instalado una máquina de ozono que evita unos olores que antes quedaban camuflados por el tabaco. En el ámbito político, desde Andalucía, Antonio Sanz ha anunciado que 112 ayuntamientos del PP han recurrido al Tribunal Constitucional la ley del agua. El secretario general del Partido Popular andaluz ha advertido de que la norma andaluza solo tiene afán recaudatorio y ante la situación de crisis económica resulta un despropósito. Ha dicho también Sanz que la Junta vulnera a la autonomía financiera al obligar a los consistorios a recaudar estos impuestos que son de su competencia. 112 ayuntamientos del Partido Popular han recurrido al Tribunal Constitucional la ley de agua. El partido alega que vulnera la autonomía local y aumenta la presión fiscal sobre las familias. El secretario general del Partido Popular, Antonio Sanz, afirma que afectará gravemente al tejido económico de la comunidad. El Partido Popular, a través de la presentación de este escrito, además de en defensa de la autonomía local, siempre nos hemos mostrado absolutamente en contra de la creación de nuevos cánones que significaban un incremento de impuestos, claramente, que afectaría a las familias y que afectaría a sectores económicos estratégicos de nuestra comunidad autónoma, como por ejemplo puede ser el turismo
o como por ejemplo puede ser la agricultura, que se verían gravemente afectados por una subida de impuestos en un momento de crisis económica. Sanz ha advertido de que la norma andaluza solo tiene afán recaudatorio y ante la situación de crisis económica resulta un despropósito. Asimismo ha añadido que la Junta vulnera también la autonomía financiera al obligar a los ayuntamientos a recaudar estos impuestos que son de su competencia. Es una auténtica barbaridad y un despropósito ante la situación de crisis económica que viven las familias. Por eso, uniéndolo al conflicto en el ámbito de la autonomía local, porque se plantea un canon de servicios generales cuyo destino es simplemente hacer frente, por ejemplo, a los gastos de la Administración andaluza sin que exista ningún control de gasto de la misma por parte de los que le obligan a cobrarlo. Es decir, la Junta crea los impuestos y le obliga a cobrarlo a los ayuntamientos. Los populares creen que la Ley de Aguas de Andalucía lesiona el principio de autonomía local que consagra la Constitución y creen además que atenta al reparto de competencia con la atribución de cánones que no les corresponde a la Junta sobre las corporaciones locales. Según el PP, de esta forma los ciudadanos tendrán que pagar casi el doble de lo que están pagando por el consumo de agua, sobre todo porque a partir de esta norma se van a imponer 4 cánones a todos los ciudadanos. En otro orden de cosas, el Popular se ha pronunciado sobre el caso Mercasevilla. En ese sentido ha apuntado que la situación del consejero de empleo es insostenible y que el asunto merece una investigación a fondo. 2010, un año para olvidar sin duda en cuanto a economía se refiere. Los consistorios son en parte los grandes perjudicados de la crisis económica. El Ayuntamiento de Fuengirola se perfila como ejemplo de austeridad en el que el Ayuntamiento ha multiplicado esfuerzos en ayudas sociales y en materia de empleo. Como ha venido sucediendo desde el pasado año 2006, el balance que la alcaldesa ha realizado de 2010 es una consecuencia del buen funcionamiento del plan de austeridad municipal que se aplicó como ejercicio de responsabilidad de un equipo de gobierno que vio venir la crisis incluso mucho antes de que el propio presidente Zapatero la reconociera como tal. El que acaba de dejarnos también ha sido en España un año complicado. La crisis económica ha afectado de lleno a las familias y nuevamente a los ayuntamientos, administraciones públicas más cercanas para los ciudadanos que necesitan servicios. De esta forma y dentro del área de bienestar social, Oña se ha referido al trabajo realizado desde la Concejalía de Empleo. Pese a no ser de competencia municipal, el Ayuntamiento buscó trabajo a 485 personas. Además, se le ha dado formación para cualificarlos de forma que puedan tener más facilidad a la hora de encontrar un empleo a 262 personas. Además de en empleo, donde tampoco tiene competencias el ayuntamiento, es en el área de servicios sociales, cuyas instalaciones en Blanca Paloma se ampliarán muy pronto como consecuencia del traslado a otras dependencias de Igualdad. 2010 fue también el año en que abrió sus puertas una nueva guardería municipal, la de Las Viñas, la cuarta construida por el ayuntamiento en la ciudad. En materia de igualdad, sabéis que ha sido reconocida la gestión municipal por la Cámara de Cuentas. A ello se suma la realización de 60 actividades en las que participaron 3.100 personas y la puesta en marcha, con gran éxito, de la primera Feria de Mujeres Empresarias celebrada en nuestra ciudad. La Concejalía para la Igualdad verá mejoradas e incrementadas aún más sus cifras con el traslado al nuevo edificio, ya remodelado, de la antigua tenencia de Alcaldía de los Boliches que compartirá con Juventud. Se consolida el Skate Plaza, se han hecho ya distintas actividades en el mejor parque de skate de España y este año además se ha estrenado una cafetería que es una concesión municipal. Una concejalía que también organiza viajes y talleres con mucho éxito. Igual sucede en la de la tercera edad, con 73 actividades realizadas el pasado año y 10.400 jubilados participantes. El área de inmigración prestó 4.150 atenciones de todo tipo. La alcaldesa ha destacado los 8 millones de euros invertidos en 2010 en la construcción, entre otras, de 4 pistas de pádel en el complejo El Ola, una de hockey en el Santa Fe o el centro de tenis de Los Pacos, al margen de la remodelación de otras 13 calles y la creación del Parque de los Deportes. Uno de los proyectos estrella será sin duda el del Parque Fluvial, cuya construcción ya ha comenzado. En deporte hay 61.000 usuarios, creo que hemos batido todos los récords. En limpieza se ha conseguido la escoba de platino. En materia de seguridad ciudadana, la plantilla de policía local ha alcanzado los 156 agentes gracias a la incorporación de 26 nuevos policías. También se ha ampliado en más del doble el edificio de la jefatura, lo mismo que ha ocurrido con el de la oficina de turismo. En materia de medio ambiente, la puesta en funcionamiento del único huerto solar del país, creado sobre cubiertas de los edificios públicos, la realización de más de 20
campañas de concienciación, la adquisición de nuevos vehículos ecológicos y la creación de carriles bici le valieron a nuestra ciudad la consecución del Premio Progreso y de 4 banderas verdes a nivel andaluz. Esperanza Oña se ha mostrado satisfecha de su gestión y confiada en que las cifras no se tornen negativas en 2011. Y es que todo apunta a que la situación económica por la que atraviesa nuestro país seguirá siendo igual de mala. Y llevan años reduciendo la plantilla. Desde el sindicato SAT se han aportado datos que demuestran que la plantilla presupuestaria de enfermería del SAS ha ido decreciendo considerablemente en los últimos años. Son datos que el colectivo considera que demuestran la necesidad de incrementar la plantilla de enfermería del Servicio Andaluz de Salud para compensar las cargas de trabajo y la ratio media de enfermería de la Unión Europea. SATSE Andalucía denuncia la reducción continua que viene sufriendo el colectivo de enfermería del Servicio Andaluz de Salud. Desde el sindicato han aportado datos que demuestran que la plantilla presupuestaria de enfermería del SATSE ha ido decreciendo considerablemente en los últimos años, como queda en evidencia en la memoria que corresponde al pasado ejercicio publicada esta semana. No obstante, según SATSE Andalucía, la disminución de estos puestos de enfermería difiere con el aumento general de la plantilla total del SATSE, ya que en 2007 y 2009 la plantilla presupuestaria del SATSE se incrementó en 1.091 trabajadores, pasando de 83.088 trabajadores en 2007 a 84.179 en 2009. El aumento se experimentó principalmente en categorías como los médicos de familia o auxiliares de enfermería. Son datos que el colectivo considera que demuestran la necesidad de incrementar la plantilla de enfermería del SAS para compensar las cargas de trabajo, así como la ratio media de enfermería por habitantes del resto de servicios sanitarios del Estado y de la Unión Europea. Dejan claro el doble discurso de la Consejería de Salud sobre la importancia de la enfermería en el sistema sanitario, cuando la realidad es que llevan años reduciendo la plantilla, reprochan desde SATSE. Para este sindicato, las nuevas competencias asumidas por profesionales de enfermería son positivas, siempre que los centros cuenten con la dotación de personal adecuada para afrontarlas. Y en materia económica, el mercado automovilístico español cerrará el mes de enero con una fuerte caída del 26% y el menor volumen de matriculaciones de los últimos 18 años, en línea con los notables retrocesos registrados durante la segunda mitad de 2010. En fuentes del sector consultadas por Europa Press pronosticaron que enero concluirá con un total de 52.000 matriculaciones de turismos y todoterrenos, cifra inferior en un 26% a la contabilizada en el mismo mes de 2010, cuando aún estaba en vigor el Plan 2000. De esta forma, las ventas de coches marcarán el nivel más bajo para el mes de enero de los últimos 18 años. El anterior mínimo databa de 1993, cuando en el primer mes de aquel año se comercializaron 43.368 unidades. La licitación de contratos de obras públicas por parte del Ministerio de Fomento se desplomó un 60,2% en 2010 en comparación con el ejercicio anterior, hasta situarse en 3.662 millones de euros, según datos de la patronal de grandes constructoras Seopan. La reducción equivale a un recorte de 5.545 millones de euros, dado que en 2009 el departamento que dirige José Blanco sacó a concurso proyectos por un presupuesto total de 9.200 millones de euros. Fomento fue así el organismo público que experimentó el mayor ajuste en licitación de obra pública en 2010, que además se suma al del 35% que ya experimentó el año anterior, en 2009. Dos nuevos casos de violencia de género este mes de enero. Se eleva así a 6 las víctimas mortales en lo que va de año. Los casos han ocurrido en Villacarrillo, en Jaén, y en el campo de Criptana, en Ciudad Real. Enero de 2011 fue el peor comienzo de años desde 2008 en cuanto a violencia machista se refiere. Las dos mujeres asesinadas ayer por sus parejas, una en Villacarrillo, Jaén, y la otra en Campo de Criptana, Ciudad Real, elevan a 6 el número de víctimas por violencia machista en lo poco que llevamos de año. Enero de 2011 es el peor comienzo de año desde 2008, cuando fueron 7 las mujeres asesinadas. En enero del año pasado murieron 3, y 2010 terminó con 73 mujeres asesinadas a manos de sus parejas. Las dos últimas víctimas fallecieron por las heridas de arma blanca que sus respectivas parejas les produjeron, y los dos presuntos asesinos fueron detenidos inmediatamente después de que cometieran el crimen. Ninguna de las dos mujeres había presentado denuncias previas.
Y quinta jornada de la DISA que se sigue en el juzgado de menores de Sevilla contra el Cuco, presuntamente implicado en el asesinato de Marta del Castillo. Una sesión en la que han sido muy valiosos los testimonios de los policías que inspeccionaron la vivienda de León 13, donde presuntamente ocurrió el asesinato. En esta, por tanto, una semana de testigos clave, el miércoles declararán 9 amigos comunes de Marta y Miguel. El jueves será el turno de un vecino de Miguel Carcaño que vio cómo este empujaba una silla de ruedas en la que supuestamente trasladó el cuerpo de la joven. La quinta jornada de la vista que se sigue en el juzgado de menores de Sevilla contra el Cuco, presuntamente implicado en el asesinato de Marta del Castillo, ha aportado valiosos testimonios de los policías que inspeccionaron la vivienda donde presuntamente murió la joven sevillana el 24 de enero de 2009. Los agentes han confirmado que hallaron restos compatibles con sangre en 4 lugares distintos del dormitorio del asesino confeso Miguel Carcaño, también en el reposabrazos trasero del coche de la madre del chico. Todo ello confirma, según la abogada de la familia de Marta, su tesis de que en aquel piso esta fue asesinada y que el coche fue utilizado para trasladar el cuerpo. Es esta una semana de testigos clave. El miércoles declararán 9 amigos comunes de Marta y Miguel, algunos de los cuales participaron en la búsqueda de la víctima la misma noche de su desaparición. El jueves será el turno de un vecino de Miguel Carcaño que vio cómo este empujaba una silla de ruedas en la que supuestamente trasladó el cuerpo, la misma escena que contempló el dueño de un bar hacia las 2 de la madrugada. Y el viernes el juez escuchará a otros 6 jóvenes que estuvieron supuestamente con el Cuco la noche del crimen. Y de forma paralela al juicio de menores, el juzgado de instrucción número 4 ha citado el martes al asesino confeso y a sus 3 presuntos cómplices mayores de edad para una declaración indagatoria y para notificarles el nuevo auto de procesamiento. La Fiscalía pide para Javier GM, apodado el Cuco, 6 años de internamiento por 2 presuntos delitos de violación y 1 de asesinato. Un pub de Granada ha repartido este fin de semana 2.000 cigarrillos sin humo importados del Reino Unido y también ha instalado una máquina de ozono que evita unos olores que antes quedaban camuflados por el tabaco. Estos cigarrillos son como los utilizados por algunas compañías aéreas para mitigar los efectos que los usuarios provoca no poder fumar. Imaginen que son fumadores, deciden salir a un pub. Cuando van a comprar la entrada ocurre esto. Mira, estoy viendo que estás fumando. Sí. Es que no tenemos la fecha de prohibido. Entonces te voy a hacer un cambio. Te ofrezco que apagues el cigarro que tienes y yo te voy a dar unos que tenemos aquí que no echan humo. Tú aspiras y aspiras nicotina, pero humo no echa. Vale. Y te ofrezco que cambiártelo. Pues esta situación tendrá lugar a partir de ahora en este pub de Granada, donde solo en este fin de semana se han repartido 2.000 cigarrillos sin humo para reducir los efectos que en los usuarios provoca no poder fumar dentro de un bar. Una curiosa iniciativa que explicaba el responsable de marketing del pub. La verdad, es un mecanismo muy sencillo, consiste en un cigarrito que no emite ningún tipo de humo y contiene un poquito de nicotina, con lo cual nuestros clientes no tienen esa ansiedad que produce estar tomándose una copa dentro y no poder fumar. La propuesta ha sido muy bien acogida por los clientes, que no han dudado en cambiar sus tradicionales cigarros por los nuevos. Además, para muchos es una buena solución para no tener que salir a la calle, sobre todo cuando hace frío. Ya que como fumadora me parece una buena idea, porque hace que yo no salga a la calle y no pase frío, que es un factor muy importante, y más en las mujeres que siempre vamos en tirantes. Así que nada, muy buena idea, de verdad. Y es que iniciativas como esta demuestran que las ideas creativas pueden ser la mejor solución para afrontar leyes como la del tabaco. Y un año después del desastre de Haití, muchos son los ciudadanos que han ayudado al país. Desde la capital gaditana, a través de la plataforma organizada para conseguir fondos, se han donado más de 18.000 euros, donados íntegramente a la Asociación Haití Siglo XXI. Desde que el año pasado, por estas fechas, la desgracia azotara al pueblo de Haití, los gaditanos se han movilizado en varios frentes solidarios. Uno de ellos se constituyó en una plataforma que organizó un concierto en abril de 2010, celebrado en el aulario La Bomba de la Universidad de Cádiz. En él se contó con la colaboración de artistas como Javier Ruibal, Los Santos, Kiko Veneno, Carlos Jean o Laura Fucci. Un año más tarde se han dado a conocer los datos, que revelan que los beneficios del concierto ascendieron a unos 18.000 euros y que han
han sido donados íntegramente a la Asociación Haití Siglo XXI, formada por médicos haitianos y familias con hijos adoptados en aquel país. Un dinero que ha servido para el envío de materiales básicos y de primera necesidad o para la construcción de un centro de salud, entre otras muchas acciones. Y que colaboraron muchísimas entidades y muchísimos gaditanos para que este concierto fuera posible, y en el cual recaudamos unos 18.000 euros aproximadamente, que fueron donados a la Asociación Haití Siglo XXI, a la cual le cedimos el total de las ganancias y de los beneficios del concierto para los proyectos que ya ellos llevaban trabajando como asociación en el terreno. Concretamente en el terreno de Villanoé, que es una de las zonas rurales de Haití. Hoy por hoy la Asociación Siglo XXI continúa trabajando por el país haitiano, que lleva sufriendo una situación desoladora antes, durante y después del terremoto. El presidente egipcio Hosni Mubarak pidió a su nuevo primer ministro, Ahmed Shafik, que dialogue con la oposición para promover la democracia en el país en un mensaje televisivo emitido anoche. Mubarak, acorralado por las protestas masivas en todo el país y la presión internacional, urgió a Shafik en que emprenda reformas en la economía orientadas a la creación de empleo y el control de la inflación. La oposición egipcia se une para preparar el cambio de régimen. Con la figura de Mohamed el-Baradei al frente, se ha creado un comité de 10 personas que tiene previsto iniciar hoy la negociación con representantes militares. El premio Nobel de la Paz y antiguo director del OIEA se dirigió ayer en la plaza Tahrir a los manifestantes que por tercera noche consecutiva desafiaron el toque de queda. Lo que hemos empezado no puede tener vuelta atrás. Egipto comienza una nueva era. El cambio llegará. En esa plataforma de unidad están también Ayman Nur y los hermanos musulmanes. Su prioridad es acelerar la transición democrática. Mientras Hosni Mubarak, acorralado por la revuelta, se aferra al poder, el presidente egipcio ha comparecido en televisión para encargar al nuevo primer ministro la responsabilidad de promover la democracia, devolver la confianza en la economía y atender a las necesidades del pueblo. Pues entre los egipcios crece la inseguridad debido a los pillajes y los robos que se están produciendo. Las patrullas ciudadanas protegen los barrios para garantizar la seguridad de los ciudadanos. El ejército juega un papel fundamental en esta situación crítica. El día a día se complica para millones de egipcios tras una semana de manifestaciones contra el régimen. El pan comienza a escasear en los mercados, igual que la gasolina. Pero el principal problema, sobre todo en el Cairo, es la seguridad, la falta de ella. Todo el mundo se pasea con un cuchillo. La gente no deja salir a los hijos de las casas porque tienen miedo. La policía nos ha abandonado. No queremos al presidente, pero ahora lo más grave es que el gobierno no existe. Nos tenemos que defender solos. Los presos que han escapado de las cárceles solo piensan en desvalijar a todo aquel que tenga un poco de dinero en el bolsillo. Les da todo igual. De ahí las patrullas ciudadanas organizadas por todo el país para proteger los barrios del pillaje. El ejército concentra por ahora sus esfuerzos en proteger puntos vitales en las principales ciudades, pero no están garantizando la seguridad de los ciudadanos en sus casas. Las poderosas fuerzas armadas egipcias se convierten de nuevo con esta crisis en el resorte clave para el futuro de la nación. Considerada la institución más prestigiosa del país, el ejército aún no ha revelado sus cartas. No han dado su apoyo explícito ni a Mubarak ni a los manifestantes, pero sí ha demostrado mucha retención, como le pide Estados Unidos. Por lo que sabemos hasta ahora, el ejército ha tomado posiciones y está respondiendo positivamente a las manifestaciones pacíficas. En cambio, estamos oyendo muchas informaciones sobre pillaje y tendrán que ocuparse de ese tema. La máxima prioridad de los militares ahora en Egipto es qué van a hacer con Mubarak. Se adivinan tres opciones: mantenerlo en el poder, dejarlo caer, y una tercera vía que sería ordenar la transición, garantizando una salida honorable al rey egipcio.
Y conocemos la previsión del tiempo para las próximas horas. Ambiente estable durante los primeros días de febrero. El tiempo invernal seguirá mañana con temperaturas diurnas alrededor de los 15 grados y valores mínimos seguirán rondando los 5 y 10 grados. A partir del miércoles comienzan a predominar los vientos de poniente y la nubosidad, por tanto, empezarán a subir las temperaturas. Además del sensible descenso de temperaturas, el ambiente inestable va a ser protagonista. Un frente llega a Andalucía a partir del miércoles, por tanto, cielos cubiertos y lluvias a partir de media tarde. Fin de semana de carnaval en Cádiz. La fiesta grande de febrero ha dado el pistoletazo de salida con las citas gastronómicas estos días en la capital, en la que se han dado cita miles de personas tanto de Cádiz como de fuera. La ausencia de lluvias hizo posible que los actos gastronómicos previos al inicio del concurso de agrupaciones se desarrollaran con toda normalidad. La pestiñada de la Peña Los Dedócratas fue el primero en celebrarse la noche del pasado sábado. La Plaza de San Francisco acogió a numerosos aficionados ávidos por escuchar nuevas coplas. Además de los repertorios de 6 grupos, el público pudo saborear 12.000 pestiños y 120 litros de anís. Aquí fue el estreno oficial de las ninfas ante sus paisanos tras la imposición de bandas que tuvo lugar esa misma tarde. La fiesta continuó la jornada del domingo. La primera cita en dar comienzo fue la erizada popular en el barrio de la Viña. 600 kilos de erizo, vino y cerveza para acompañar pasodobles y tangos sobre las tablas del escenario instalado en la calle de La Palma. A la una en punto, la Peña El Molino inició el intenso programa de actividades programado para conmemorar las bodas de plata de su ostionada popular. Un total de 10 coros actuaron en San Antonio, prolongando la fiesta hasta bien entrada la tarde. Una tonelada de ostiones, regados con vinos de la tierra, trajeron a miles de aficionados que aguardaban pacientemente la cola. No solo los gaditanos disfrutaron de este fin de semana, también turistas y vecinos de toda la provincia, que contribuyeron al buen ambiente en plazas y calles. Pues esto ha sido todo por hoy. Mañana volvemos a la misma hora para contarles más cosas. Que descanse. Feliz noche.